Ay, ¿qué es eso? Pisadas. ¡Sam! ¡Ah, maldición! Estoy seguro de que ya está lejos. Iré a esa montaña terrorífica. Salvaré a Sam y saldré de aquí. Sí, nos reiremos de esto mañana. Aquí vamos, siguiendo el rastro. Las pisadas acaban aquí. Ah, vamos, ¿hacia dónde se fue? Aquí vamos, siguiendo el rastro. Las pisadas acaban aquí. Más pisadas. Bien, no te caíste, así que eso es bueno. Aún puedo matarte. ¡Ah, Dios mío! Más pisadas. Bien, no te caíste, así que eso. Aún puedo matarte. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es esto? Más pisadas. Bien, adentro. ¡Hey, Sam!
mamá, ¿y qué estaba haciendo? ¡No! ¡Luca! ¡Yo estaba! ¡Sentado! ¡Y nosotros estamos sentados! ¡Ay! ¡En el sofá! ¡Mira lo que tenemos que hacer! ¡Pensando! ¡Yo no estaba jugando! ¡Estaba pensando! ¡Estaba jugando ahí afuera! ¡Ahí afuera! ¡Afuera! ¡Fuimos! ¡Bueno! ¡Se fue! ¿Entiendes? ¡Hoy sí, jugué! El juego, Albert. Es el barco que nosotros vimos. Es el tesoro allá que lo encontraron. Sam acaba de robar nuestro barco. El barco que vimos con Kevin y a robar. Terminamos. Ay, mira cómo va. ¿Terminamos?
Muchos ya han muerto, Moss. Y los que están vivos se han marchado. ¿Puedes ver eso? ¡El final! ¡Ya está! ¡A la vista! Ese loco pirata tuyo puso trampas en toda la cueva. No pondré un pie en ese barco. Mira, si das marcha atrás, no solo la muerte de tus hombres, sino todo lo que hemos hecho, será en vano. Tenemos millones en oro aquí. Diría que eso ya está con vida. Te digo yo a ti. Disculpa. A ver, tráeme los audífonos rojos, por favor. Esto no se oye bien. Los audífonos rojos. Están encima de la cama. Esto que se oye en bajito, En la cama mía. Escucha. Podemos quedarnos e insultarnos todo el día. O podemos terminar eso que... O lo terminaré ahora mismo. Perdón, señora. Lo bueno de los mercenarios, Nathan, es que la lealtad se compra. No se gana. Ahora vamos. Terminamos todo esto juntos. O terminamos todo esto aquí mismo. Hagamos historia. Buena chica. ¿Damas primero? Veamos qué nos tienes preparado, Capitán Avery.
¿Sam? ¿Sam? Hey, Nate. ¿Dónde está Sam? Oh, está allí. ¿Sam? Tranquilo, está vivo. Este idiota casi hace que nos maten. Me lo llevaré de aquí. No, no lo harás. Rafe, quédate con el tesoro. Déjame salvar a mi hermano. Después de todo lo que hizo. Cuánta nobleza. Pero no. Si nos quedamos aquí, moriremos. ¿Eso quieres? No es lo que dije. ¿Tú qué opinas, Nadine? Es bueno verte en acción. Sé buena y quítale a Nate el arma. Entrégamela. ¿Crees que puedes confiar en él? ¿Ah? No es tu problema. Dime, ¿por qué esta instigación? Nate. Nadine y yo somos socios. No traiciono a mis socios. Muévete. Aunque tú y tu hermano, desde el principio, se aprovecharon de mi generosidad. Trataste de dejarme afuera y es hora de que aprendas. ¿Qué estás haciendo? Ahora dame tu arma. Nadine. No voy a repetirlo. Estás cometiendo una gran estupidez. Mira allí. Nadine, ya basta de bromas. ¡Dios! ¡Dije, mira! ¡Bien! ¡Son solo un par de esqueletos! ¿Y qué? No sé mucho de historia como ustedes, pero creo saber bien quiénes son esos dos. Bien, dínoslo. Son Avery y Drew. Se mataron entre sí. Bien por ellos. ¿Cuál es el punto? Quienes se obsesionan con el tesoro reciben su merecido. ¿Y qué? ¿Nos dejarás morir aquí? No, solo me marcho. Si mueren o no, no me importa. ¿Nadine? Espera. Hasta nunca, Rey. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Ah! ¡Abre la maldita puerta ahora mismo! ¡Rey! ¡Se marchó! ¡Dame una mano y todos saldremos de aquí! Oh, no. No, eso no funcionará. Ayúdame con Sam y te ayudaré a abrir la puerta. No, no podré disfrutar. Ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y tu patético hermano aún respiran. Está bien. Solo cálmate. Practicarás esgrima cuando salgamos. ¡Nate! ¡Ya cállate! En serio, Rafe. Es una locura, incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Ay, cielos! Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Ay, maldición! ¡Podemos salir de aquí juntos! ¡Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado! ¡Vamos, Ray! ¡Basta! Nathan Drake es una leyenda. ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso. Ray, vamos. Entiendo, no te agrado mucho. Pero tú... ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate. No tienes nada. No eres nada. Y te advertí que no te metieras conmigo. Adiós. Ese grupo de perdedores. Te aseguraré de que se unan a ti. Guardia, imbécil. Así se habla. ¿Sabes cómo pelear con espada? Sí. Te atravieso con el extremo filoso. Oh, esto será divertido.
Deja de prolongarlo, mi amiga. Se me cansa el brazo. Ahora sí estamos progresando. ¿Qué diablos te pasa? Llevo a mi hermano y nos marchamos. Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo. Me atrapaste. ¿Sabes qué, Nate? Debajo de esa fachada bravucona solo eres un triste muchachito. Con ilusiones de grandeza. Que no sabe ni mierda de esgrima. Hasta nunca, Nathan Drake. ¡Nathan! ¿No sabes qué sentirse, verdad? ¡Eso es! ¡No me la hagas! Tuve todo servido en una maldita bandeja de plata. ¡Todo! ¡Claro! Me gané esto. Todo esto. ¿Quieres el tesoro, Rafe? Es todo tuyo. ¡Eso es! ¿Qué diablos es?
Ahora, vamos. Eres un maldito loco de remate. Mira quién habla. Vamos. Y los tengo. ¿Dónde están? Justo aquí. ¿Tienes todo? Sí, eso creo. Y si me olvidé de algo, lo puedes vender. ¿Seguro no quieres un aventón? Después de los últimos días, quisiera un avión con bebidas y quizá asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo sé. Y no más llamadas a la noche para una última vez. Prometido. Gracias, Ali. Cuídate, chico. No desaparezcas. Cuando vengas de visita, invitaré la cerveza. Lo voy a recordar. Y el conejo escapó igual, dejando pequeñas sorpresitas por toda la cama del director. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le estás contando? Solo hablaba de tu etapa de mago. Ay, te odio. ¿Cómo te hacías llamar? Anda, dile. Nate el Grande. No te rías, es muy lógico. En su defensa, él era bastante bueno. Uh-huh. Escucha, Sam, fue toda una experiencia conocerte. ¿Un apretón? Bueno. Venga, un abrazo, hermana. Cuida este cabeza hueca, ¿sí? Sí, lo haré. Hey, voy enseguida. Sí. Me agrada. Dios la ampare, pero parece que te ama. Ya lo sé. Oye, la oferta sigue en pie. Te lo agradezco, pero no. Sí, pero si sientes que molestas, es no que es así, no ya hablamos. No es por eso, no es por eso. Es un poco por eso, sí. Pero... es solo que pensé que al hallar el tesoro iba a estar satisfecho. Ah. Y en cambio, tengo una rara sensación de... de vacío. Sí. Sí, pero bueno, por más emociones que sea la aventura, al final, siempre te vas a sentir igual. A veces tienes que elegir qué te quedarás para ti y qué dejarás ir. Bueno, creo que aún no llegué a eso. Además, conociste más ciudades antiguas que yo y no puedo permitir eso. Ah, dejé un par para ti. Bueno, gracias. Oh, es nuestro auto. Sí. Sam, llegamos lejos. Así es, hermanito.
Ven aquí. Oye, no hagas nada que yo no haría, ¿sí? Sal de aquí, vamos. ¿Tienes fuego? Sí. Oye, Víctor, ¿qué harás ahora? Bueno, antes de que me metieran en esto, estaba trabajando en diversos negocios. ¿Diversos? ¿Riesgosos? Con esas personas, sí, bastante. Pues sucede que conozco a cierta persona recién salida de prisión que sería perfecta para ese trabajo. No lo sé. ¿Es confiable? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo oseó un marido voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo vuelve su marido a casa? Servirá. Vamos. ¿Tienes más de esos cigarros? No abuses de tu suerte. Hey, buen día. Sí que lo es. Sí que lo es. Bien, te escucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh, algo mejor. Estoy a punto de vender la Jameson Marine. No te creo. Sí. Wow, eso. Bueno, supongo que debo felicitarte, ¿no? Bueno, aún no, pero sé que va a concretarse. Regatearon bastante, pero creo que al final llegamos a un acuerdo de mutuo beneficio. Bueno, eso es genial. Sí. ¿Te quedarás aquí? No. Aprovecharé para relajarme, estar con la familia, ir a pescar cuando pueda. Bien por ti. ¿Y quién es el que comprará este lugar? No, pues tú. No, vamos, en serio. Oh, es en serio. Espera, ¿Jameson? ¡Ey, espera, no te vayas! ¡Ey! Buenos días. ¿Tú qué haces aquí? Quise venir a dar un último vistazo. Ya le di las llaves a tu esposo. Oh, ¿esto es en serio? Nate, debes saber que esta es una muy buena inversión. Haz lo correcto. Avísame cuando termines. De acuerdo. Hola. Hola. ¿Tú comprarás la Jameson Marine? Nosotros vamos a comprarla. Oh. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, escuché un rumor sobre un rescate en la costa de Malasia y pensé que sería ideal para nosotros. No, cariño, escucha. Casi no pudimos salir vivos de Libertalia. Sí. ¿Y ahora a un trabajo ilegal? ¿Sabes a dónde lleva eso? ¿Quién dijo que era ilegal? Mira. Llegó esta mañana. ¿Es legítimo? Sí. Algunos de mis viejos contactos usaron sus trucos en la oficina de permisos de Malasia. Fue genial. No tuve que sobornar a nadie. Bien. Qué bueno, porque todavía no sé cómo haremos para pagar todo esto. Dame. Extiende la mano. ¿Qué? Extiende la mano. ¡Vamos! ¡Santo cielo! Sí. ¿Dónde la conseguiste? Del bolsillo de mi abrigo. Junto con un montón más. ¿Un montón? Sam. Es bastante hábil. Sí. Aunque gran parte lo invertiremos en nuestro emprendimiento, junto con
el nuevo equipo de cámara. ¿Equipo de cámara? Sí. Se me ocurrió que al sacar el cargamento del agua podríamos contratar a un equipo, filmar todo y resucitar mi viejo programa. ¿Y qué pasó con la idea de vivir una vida normal? Creo que al intentar llevar una vida normal terminamos exagerando. Escucha. Cuando estuve en esa isla, yo extrañaba la aventura. A nosotros. Y ahora podemos hacer lo que nos apasiona. Pero de ahora en más trabajaremos estrictamente de manera legal, ¿sí? Y yo me encargaré de la filmación con mi nueva y costosa cámara. Wow. Ya lo tenías todo planeado, ¿no? Más o menos. Pero escucha, si no quieres, cancelaré toda la operación. ¿Qué? Oh, no. No quisiera ser el tipo que arruine la jubilación temprana de Jameson. Eso sería cruel. Cierto. No va a ser fácil. Todo lo que cuesta vale. ¿Y qué dices, Nathan Drake? Sí, ¿por qué no? Pero yo no me voy a encargar del papeleo. Yo no puedo hacerlo. Voy a estar muy ocupada con la cámara. Y yo estaré muy ocupado con el buceo. Muy bien. Entonces, nos turnamos. Sí. Podemos apostar. ¿En serio? Sí, estuve practicando. Estoy mejorando. No. Mi coordinación mejoró bastante. ¿En serio? No puedo hacerte eso de nuevo. ¿No quieres apostar? Por supuesto que no. Del 1 al 10, ¿qué tanto miedo tienes de apostar? Como un 3. Sí, claro. Bueno, súbelo a 11, porque voy a ir por ti. ¿Oh, sí? Sí. Oh, Dios. Eso es. Bien. ¿Está bien? Trato hecho. ¿Dónde están? Antiguo.
¿Mamá? ¿Papá? ¿Alguien? ¡Yuhu! A ver qué tienes. Mamá tiene un extraño gusto musical, pero me gusta esto. Creo que nos abandonaron. Muy bien. Pero solo esta vez. Muy bien. Pero esto es lo último por hoy. ¿Sí? Genial. Sam y Sally vendrán de visita. Mira estos dos. ¡Hey! Y allí va. El día perfecto. Lo único que falta es el resto de la tripulación. ¿Alguien? No, nada. Bien. Hey, Vicky. Hey, muchacha. ¿Y mamá y papá? Ve a buscarlos. ¿Ve? ¿En serio? Bien, iré yo misma. Bien, la comida está aquí. Tampoco están aquí. Bien, supongo que esperaré. Wow. Qué limpio está esto. Qué tonto. Dejó sus llaves. Dejó sus llaves. No lo puedo creer. En verdad no lo puedo creer. Wow.
Lo sabía. ¿Qué es esto? Un doblón español, pero ¿de dónde? Algo terrorífico. Muy genial. Siglo XVI. ¿De dónde es esto? Hola. Henry Avery, el atraco del Gunsway. Espera, ¿fueron a buscar el tesoro de Avery? No puede ser. ¿Ese es papá? Sic parvis magna. La grandeza de los humildes. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Ay, no. Diablos. Hey, ahí estás. Hey. Te buscábamos. ¿Qué haces aquí? Los estaba buscando. Vamos, ya cargamos el bote, está listo. Genial, los alcanzaré en un minuto. ¿Por qué? Solo necesito... ¿Qué pasa, Casi? Bien. No se enojen. Dije que no se enojen. Ya ves. ¿Y qué es lo que viste? Casi nada. Bueno, excepto esa foto de ustedes y Sally. Con algo que parece un tesoro español. Y una escopeta. Sí. Sabías que esto iba a pasar. Tal vez deberíamos decirle. Todavía no está lista. ¿Lista esa estúpida montaña de cosas? El vocabulario. Sí, el vocabulario. Lo siento. Pero tiene literalmente esqueletos en el armario. O al menos una calavera plateada. No estoy listo para esto. En serio. Nate, es tiempo de hablar. Sí, creo que es momento. Esperen, ¿a qué charla se están refiriendo? Es solo una niña. Es más grande que tú y Sam cuando empezaron eso todo esto. Eso es diferente, esto. Y lo sabes. Escuchen, si estuvieron involucrados en cosas turbias, ¿está bien? No. Pero soy lo bastante grande para saberlo, ¿cierto? Bastante grande. ¿Qué edad tienes? Gracioso. ¿Mamá? Muy bien. Bien, veamos. Mi historia comienza cuando un tipo,
Me llama para darme la primicia de un hallazgo histórico. Sonaba como todo un farsante. Sí, un apuesto farsante. No, aún no lo conocía en persona. Ella lo sabía. Así que el farsante dice, si financias el viaje, te daré el ataúd de Sir Francis Drake. Y, por cierto, cumplí con mi palabra. Sí, cumpliste con entregarnos a unos piratas indonesios. Ah, vamos, sabes que no tuve nada que ver con eso. Chicos, pausa. Dicen que fueron atacados por piratas. Luego de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake, ¿correcto? Sí, sí, básicamente, así es, sí. ¡Pura basura! El vocabulario. Patrañas. Mejor. Muy bien, sigan con la historia. ¿Saben qué? Está soleado. El bote está listo, el viento es agradable. ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua. Vamos. Pero, espera, ¿qué aspecto tenía Francis Drake? ¿Era desagradable? De hecho, él no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado. La ciudad de oro. Ah, eso dice la leyenda. Era solo una estatua. Una estatua maldita. ¿No te creo? ¿En serio? Sí, en serio. Luego regreso a ese tema. Verás, el mapa nos llegó hasta la ciudad de oro.